Porque si ustedes ven las escenas, cuando llega él con este grupo organizado, él separa a su guardia, a una muchacha de pelo rubio, que es la que siempre anda con él, y se entrega a él en la seguridad del grupo de Sinaloa. Humillante para todo el país. Esta tampoco es prueba suficiente, señores. Y si nos dijeran entonces cómo consiguieron no solamente los costales, sino la infraestructura y la logística para mandar en costales de Segalmex las conchas que mandaron a Asia, a Hong Kong, me parece, y fueron incautadas porque iban repletas de productos, sustancias nocivas para la salud. ¿Cómo es que se usaron esos barcos? ¿Cómo es que con Segalmex se pudo mover todo este producto, señores, donde salió involucrado el gobierno de López Obrador? Porque él es el jefe de Segalmex. Dependencia de que si no es suficiente el escándalo de corrupción que arrastra, dependencia que también se vio involucrada en el trasiego de sustancias no permitidas por la ley a China, en costales y con logísticas de una compañía perteneciente al Estado mexicano que tiene como jefe supremo a López Obrador.